Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sean bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha estado su día? ¿Han podido practicar lo de la función indirecto? Muy bien, Gabriel. Excelente. Qué bueno, gracias a Dios. Me alegra que les esté yendo muy bien. Bueno, este día vamos a estar trabajando lo que es indirecto, pero ahora lo vamos a estar combinando con lo que son las listas desplegables. Eso va a ser mucho más fácil y más dinámico la aplicación de esta función. Iniciaré compartiendo pantalla. Buenas noches, sí se ve, ingeniero. Muy bien, muchas buenas noches también, muchas gracias. Bueno, esta ya es nuestra sesión número 2. Vamos ya avanzando. Esto sería lo que es nuestra agenda. El contenido, como les mencionaba, función indirecto con validación de datos. En los cursos anteriores nosotros ya hemos trabajado con lo que es validación de datos. Bien, el objetivo de esta sesión es lograr que los participantes utilicen la función indirecto con la herramienta validación de datos para crear listas desplegables y darle dinamismo a la búsqueda de información en las hojas de cálculo. Bien. Luis Mario, ¿me podría ayudar a leer el primer párrafo de esta laminita, por favor? De bronca, ya después ya no, porque ahí está. Perfecto. La combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Muy bien, eso es lo que nosotros, muy bien, muchas gracias, vamos a estar logrando con este tipo de validación. Al momento de unirla, de decirle a la función indirecto que vaya a traernos determinado valor y en lugar de estarlo haciendo uno por uno, vamos a crear una lista desplegable para que así sea más fácil simplemente desplegar la lista, seleccionar una opción
y en base a la opción que hemos marcado, la siguiente lista desplegable que nosotros estemos trabajando cambie los datos en base a la búsqueda principal que hemos realizado. Vamos a tratar de realizar el ejercicio que nos plantearon en plataforma y además otros extras. Por ejemplo, aquí nos dice, veamos un ejemplo. El usuario debe seleccionar el nombre del curso de una lista de validación de datos. Excel debe devolver la cantidad de cupos disponible para ese curso. Aquí tenemos la imagen, es lo que nos están proponiendo en plataforma. Tenemos una tabla en donde tenemos nombre de cursos y cupos disponibles. En este caso, tenemos Excel básico y en cupos disponibles tenemos la cantidad de personas que pueden estar ahí. Algo principal y fundamental sería tener en cuenta esto que Excel básico va unido. No podemos dar espacio. Más adelante sí vamos a tratar vamos a ver otra forma de darle un espacio a esto. Aquí. En esta clase lo vamos a trabajar unido. Excel básico, aquí no va a haber ningún espacio. ¿Qué estamos haciendo en este ejercicio? Lo que estamos haciendo es que a cupos disponibles, en este caso 10, le vamos a asignar un nombre a esa celda. Esta celda se va a llamar Excel básico. Este 10. ¿Cómo se llamaría este número 12? ¿Qué nombre le vamos a asignar a esa celda donde Excel está? Excel intermedio. Muy bien. Excel intermedio. Así es, excelente. Y así sucesivamente vamos a tener que ir asignándole un nombre a cada una de estas celdas. ¿Alguien podría decirme, compartirme una forma de crear nombres de celda de forma más rápida en lugar de ir uno a uno? ¿Se recuerdan cómo hacemos eso en Excel? Lo básico, lo principal que nosotros hacemos, lo que aprendemos a hacer es seleccionar esta celda donde está el 10 y luego dirigirnos al cuadro de nombres y en él introducir Excel básico unido. Pero sabemos que existe otra forma de crear nombres de celdas más rápido o ya lo hemos, sabemos también o ya lo hemos hecho. Sé que existe, pero no lo he practicado, solo en video. Vaya, muy bien. Entonces, vamos a procurar hacerlo porque... Sí, eso no... ¿Manda? Eso no es como cuando uno hace una lista desplegable. Con la lista desplegable podemos hacerlo manualmente. Pero en este caso, nosotros primero necesitamos asignarle un nombre a la celda para que de forma indirecta la función vaya a traer el valor que tiene esa celda. Bueno, lo vamos a hacer así, ya cuando estemos en la práctica, asignarle el valor así básico, como nosotros lo sabemos hacer, seleccionando la celda y dirigiéndonos al cuadro de nombre. Creo que tal vez ya cuando lo estemos haciendo, ustedes se van a recordar y van a caer a esto. Era así, yo ya lo sabía. Ya van a ver. Luego tenemos, selecciona el nombre del curso. Aquí donde dice Excel básico, en esta tablita, ahí vamos a crear ya nuestra lista desplegable. En ella nosotros podemos seleccionar todo el rango fácilmente o irlo agregando uno a uno. Aquí donde dice cupos disponibles para este curso, dice, está el número 10. En esa celda es donde nosotros vamos a introducir la función, en este caso, función indirecto, y la celda que vamos a llamar como referencia sería esta, donde dice Excel básico. Como ahí dice Excel básico, Excel
más bien la función nos va a ir a buscar una celda que se llame así y nos va a devolver el valor que esté depositado en esa cajita. En este caso es 10. Para el otro ejemplo es Excel Intermedio. Excel Intermedio tiene un cupo de 12. Bueno, aquí está la explicación. Nos está diciendo creación de nombres personalizados. Aplicaremos a los rangos de la celda C6 a C4, a C14, perdón, nombres personalizados desde la pestaña fórmula en asignar nombre o también desde el cuadro de nombre. Con esta pestaña de fórmulas es que nosotros vamos a estar trabajando. Luego, aplicación de la función indirecto. Ahora usaremos la función indirecto haciendo referencia a la celda con la lista para obtener los cupos disponibles del curso seleccionado. En este caso, vamos a introducir igual, indirecto, y entre paréntesis vamos a marcar la celda donde se encuentra el valor que nosotros queremos extraer. Voy a dejar de compartir esta pantalla para que vayamos directo a la plataforma. ¿Pueden visualizar la página que les he compartido? Sí, ya se ve. Muy bien, gracias. Bien, vamos a reproducir el video y luego nos quedamos desarrollando la práctica. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto, con la herramienta validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en la validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. En este libro encontrarás dos ejercicios, la función indirecto 1 y la función indirecto 2. En la tercera hoja encontrarás una tabla que se ha utilizado como base de datos en el ejercicio 2. Algo muy importante de mencionarte es que en este ejercicio debemos de aplicar lo que es la asignación de nombres a las celdas. Como lo recordarás, estos son temas que hemos visto anteriormente en Excel básico y en Excel intermedio. Esta opción se encuentra en la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres. Aquí podemos ver cada uno de los nombres que se le ha asignado a los artículos en el caso del ejercicio 2 y en el caso del ejercicio 1 encontrarás que el rango de las celdas corresponde al nombre de estos cursos y correspondiente los cupos disponibles. Te voy a mostrar cómo funciona este ejercicio a continuación. Debes de seleccionar a través de una lista
que fue creada con la herramienta Validación de Datos, que se encuentra en la pestaña Datos, Configuración, eliges la opción Lista y seleccionas cada uno del rango de celdas con el cual quieres crear la lista. Mira, en este caso dice que ha sido creada con los datos que se encuentran en la columna B6 a la 6 a la 14. Es este rango de celdas con el cual se ha creado la lista. En este caso le voy a dar cancelar porque ya tengo creada lo que es mi lista de validación de datos. ¿Por qué no hay espacio dentro de estas palabras donde dice Excel básico, Excel intermedio? Te recuerdo que a la hora de asignar el nombre en el administrador de nombres a las celdas o a los rangos de celdas, no puedes dar espacio. Si no quieres dejar los nombres unidos, debes de colocar un guión para separar dichos nombres. Entonces vengo y selecciono lo que es el curso de Excel avanzado. La función indirecto lo que me dice es que según el dato seleccionado de la lista hay 5 cupos disponibles. Lo mismo realizamos en la siguiente opción. Seleccionas el nombre del curso y la función indirecto te va a devolver el nombre de cupos disponibles. Veamos entonces a través de la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres de nuevo cómo es que está estructurado cada uno de estos nombres con sus respectivos valores. Por ejemplo, voy a eliminar, para que veas cómo lo debes de hacer, Excel básico, eliminar, Excel intermedio, voy a eliminar dos valores únicamente. En este caso, si yo selecciono Excel intermedio, la referencia, lo que me aparece a través de la función indirecto es un error. ¿Por qué? Porque Excel intermedio no tiene ya asignado el número de cupos disponibles. También voy a borrar lo que es la función para mostrarte cómo hacer este ejercicio desde el inicio. También puedes asignar los nombres a las celdas a través del cuadro de nombres que se encuentra dentro de la ventana sin utilizar la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres. Primero debes seleccionar lo que es la celda a la cual le vas a asignar el nombre y posteriormente lo escribes en el cuadro de nombre. En este caso dice Excel básico. Una vez está establecido el nombre completo, aceptar, y si te fijas, Excel se va a detener un momento y va a asignar el rango de el nombre, perdón, a esa celda seleccionada. Ahora veamos si yo lo selecciono, Excel básico. Ahora me debería de mostrar la cantidad de cupos disponibles. ¿Por qué no lo hace? Por la sencilla razón que eliminé la función para mostrarte cómo la vamos a agregar. Mira, igual indirecto y agregas la referencia de la celda a donde se encuentra el nombre del curso que quieres que te devuelva. Mira, hagámoslo de la siguiente manera ahora. Excel intermedio, asignar un nombre. Y aquí vamos a agregar la referencia de la celda con la cual queremos que nos muestre los cupos disponibles. Aceptar. Ahora cuando seleccionemos Excel intermedio nos va a devolver el número de cupos disponibles. Tenemos el ejercicio número 2 en el cual tienes que hacer lo mismo. Seleccionas un código. Ya está elaborada también la lista con validación de datos. Te lo voy a mostrar. Y aquí está la lista con validación de datos.
con la hoja número 3, a donde está la base de datos. Mira, una vez ya está estructurado, entonces aquí te muestra todos los códigos, y a medida que seleccionas un código, él te va a mostrar el producto que representa ese código. Aquí puedes ver la función indirecto, igual indirecto E6, haciendo referencia a la celda donde se encuentra el código seleccionado. Y de esta manera le damos dinamismo a lo que es el trabajo en Excel con la función indirecto y la creación de listas con validación de datos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Bien, dejaré de compartir la pantalla. Y voy a compartir la ventana de Excel. ¿Pueden visualizarla? Sí, ya se puede ver. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio. Gracias. ¿Qué haremos primero según lo que acabamos de ver en el video? Asignar nombre. Que se le... que se le debe de colocar el nombre a la celda. En este caso sería la celda donde está el número de cupo disponible. Muy bien. Y observé que lo puede hacer desde manualmente, desde donde, por ejemplo, ahorita está en la C6, ahí uno lo puede cambiar. Entonces fue a la pestaña fórmula. Y en la pestaña fórmulas hay una viñetita que dice asignar nombre. Lo que sí no vi es cómo lo hacía grupal. Eso sí, no me perdí ahí cómo lo hizo. Que yo creo que grupal no lo hace. Así como yo les explicaba, no lo hace. Lo que va haciendo es que selecciona aquí, por ejemplo, Excel básico, y se va donde dice asignar nombre. En Excel básico, bueno, como ya seleccioné esa celda que dice Excel básico, le doy a asignar nombre. Ahora, en donde dice se refiere a, en esta parte, dice B6. Está haciendo referencia a la misma celda donde está el valor, pero lo que nosotros queremos es que la celda donde está el 10 se llame así. C6. ¿Se fijaron? En este caso, donde dice se refiere a, aquí, yo me ubiqué, simplemente puse el puntero y marqué el número 10. Lo voy a cancelar. Bueno, me ubico acá en Excel, asignar nombre. Me ubico aquí donde se refiere a y marco el número 10. Ahora hago clic en aceptar. Esta celda ya tiene el nombre. En este caso, me estoy ubicando en el 10, me voy al cuadro de nombres y me dice que se llama Excel básico. La otra forma era ubicarnos directamente, en este caso, en el número 12. Me voy al cuadro de nombres y aquí yo le digo Excel. Intermedia.
ver si tengo un escrito. Excel intermedio. Okay. Presiono Enter. Ahí ya tiene asignado el nombre. Me voy a ubicar en el 5 y a este 5 le voy a decir asignar nombre. Y Excel, de forma automática, él entiende que esta celda va a tener el nombre de Excel avanzado. Como ya aparece ahí, simplemente aceptar. La parte que yo les mencionaba de hacerlo más rápido, de forma grupal, es así. En este caso, selecciono desde de gráfico 1, porque esta no tiene nombre, y arrastro hacia el último. Ahora lo que hago es dirigirme siempre a fórmula, pero en este caso voy a hacer clic donde dice crear desde la selección. Hago clic en él. Ahora me aparece esta ventanita. Esta ventanita lo que hace es crear los nombres a partir de la posición. En este caso, si los nombres de las celdas estuvieran en la parte superior, yo dijera fila superior. Pero en este caso, ¿en qué posición se encuentran los nombres que yo quiero asignar a las celdas? Teniendo en cuenta que las celdas que yo quiero nombrar son cupos disponibles. ¿A qué lado estarían los nombres que yo voy a asignar a esta celda? A la izquierda. A la izquierda. Entonces voy a marcar izquierda en la ventanita y simplemente hago clic en aceptar. Luego nos dirigimos a lo que es el cuadro de nombres y en efecto, vean, ya están creados. Lo que nosotros hicimos manualmente fue Excel básico. Aquí está. Y me dice que él contiene el valor 10. Progra 3 fue el que hicimos de forma más rápida. Aquí lo tenemos, Progra 3, y él tiene el valor de 5. Vemos que hasta ese punto nosotros ya creamos los nombres, ya asignamos los nombres a nuestra celda. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer después? Luego vi que en F5 había creado la lista de la lista desplegable, creo que la hizo en la columna datos, hizo una, ¿cómo se llama? Validación, creo. Y validación de datos. Okay. Y seleccionó, en este caso sería de la B6 a la B14. Porque ahí está como asignado, ¿verdad? El nombre del curso. Y en F6 ya utilizó la fórmula indirecto y utilizó solo el paréntesis. F5, que sería donde tomó el dato según la lista, donde uno lo puede seleccionar. Y ya le tira el valor. Ok. Muy bien. Interesante. Fácil, lo sienten fácil, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahorita, en este momento vamos a crear la lista. Ya seleccionamos los valores. Vemos. Y en efecto, ya se creó nuestra lista desplegable. Ya está. Ya tenemos aquí los nombres de los cursos. Ahora vamos a asignar lo que mencionaba su compañera, la función indirecto. Pero para ello nos vamos siempre a validación de datos. Aquí donde dice permitir, vamos a marcar lo que es lista, porque lo queremos así. Perdón. No. Aquí ya me voy para otro lado, ya me estoy adelantando demasiado. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar la función indirecto en F5, F6, indirecto. En indirecto, ahora me pide la referencia. Mi referencia en este caso, mi celda buscada, mi valor buscado es el que se encuentra en F5, de gráfico 3. Y
simplemente cierro paréntesis. Presiono Enter. Verificamos la cantidad de cupos para este curso de gráfico 3 y me dice que en efecto hay 3 cupos disponibles. Vamos a verificar Excel intermedio. Automáticamente me dice que tenemos 2. Ya está. Vamos a realizar nuevamente aquí para este otro cuadrito. Nos ubicamos en la celda donde queremos la lista desplegable. Nos dirigimos a validación de datos. Marcamos lista. Y en el origen seleccionamos el rango donde se encuentran los nombres del curso. Y simplemente hacemos clic en aceptar. Vamos acá. Por último, aplicamos la función indirecto y le decimos que esta es nuestra referencia y que nos traiga el valor que hay en esa celda. El valor que está en D gráfico 2 es 1. Verifiquemos. Y correcto. Aquí está. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este caso dice, el usuario debe seleccionar el código del producto. Excel debe devolver el nombre del producto que utiliza tabla 1 en base de datos. Bien, aquí tenemos, seleccione un código. Por ello, debemos de crear aquí una lista desplegable. Y aquí donde dice, el código corresponde al artículo. Aquí sería donde nosotros estaríamos implementando lo que es la función indirecto. ¿Qué haremos primero en este caso? Yanira, ¿nos podría ayudar? Hola, hola, ¿qué podemos hacer? Creo que ahí donde dice selecciona un código, tendríamos que crear una lista desplegable en base a la hoja de datos que tenemos. Ok, muy bien. Entonces nos vamos, bueno, ya me ubiqué en la celda, nos vamos a datos. Validación de datos y ahora marcamos lo que es una lista. En origen, aquí qué voy a hacer. En origen sería, se pasa a la hoja datos. Muy bien. Y como lo que queremos es el código nada más, seleccionaríamos desde F6 hasta la F20, que es donde están los códigos de los productos. Y creo que eso, si le damos enter y luego aceptar, ya queda como la listita del código, ¿verdad? Que en este caso vamos a buscar. Ok, muy bien, ya tenemos aquí nuestra lista. Ya tenemos los códigos de forma desplegable. Ahora queremos aplicar la función indirecto para que nos muestre el nombre de ese producto. ¿Cómo haremos? Luis Mario. Ahí insertamos ya bien solo la función indirecto y hacemos referencia a la E6. Muy bien. Hacemos referencia a la celda E6. Presionamos Enter. A ver, ¿por qué nos estará diciendo, por qué nos mandará ese mensajito, ese errorcito? ¿Qué nos falta?
considero que lo primero que teníamos que haber hecho era ponerle nombre a las celdas. Correcto. Muy bien. ¿A quién le vamos a poner aquí los nombres? Vale, ya estamos aquí en la tabla 1. A lo que les tenemos que tener nombres es a las celdas que tienen el código para que hagan referencia a los de artículos. Aquí a código. Llamo el calcetines se va a llamar ARTX1. Ajá, muy bien. Calcetines va a tener el nombre de artículo 1, ARTX1. Entonces, me ubico aquí en calcetines. Me puedo ir al cuadro de nombres y en cuadro de nombres yo puedo digitar a RTX1. Creo que así está RX1. Presionamos Enter. O si no, me puedo dirigir también aquí a fórmulas y en fórmulas me voy donde dice asignar nombre. Y en este caso, ya él me dice camisa, pero yo no quiero que aquí diga camisa. Yo quiero que diga ARTX2. Es el G7. Aceptar. X3. ARTX4. X5. Sería el 7. Sería el 8. El gen es el artículo 10, ART10. Este sería el 11. ART12. Muy bien. Vamos a verificar, ya le hemos colocado los nombres a nuestros artículos, los nombres de celdas, nos vamos a la hoja de función indirecto, vean, automáticamente, indirecto, ya encontró la referencia a la que nosotros estábamos buscando, la que estábamos llamando. En este caso, el artículo 15 me dice que son aritos. Vamos a verificar la base de datos y en efecto, aquí tenemos que ARTX15 es aritos. Vamos a verificar otro al azar. Tenemos el 11, me dice que es un short. Vamos a ver 11, sí, es un short. Vamos a verificar el artículo 2, aquí en la tabla me dice que es una camisa. Vamos a marcar aquí artículo 2. Y listo.
Así quedaría. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Joana? ¿Diana, Eric, Damián? ¿Todo bien? Sí, ya le comprendimos, ingeniero. Bueno. Tenía confusión ahí con la colocación de los nombres. Era al contrario, como yo lo estaba indicando. Sí, correcto. Detallitos que. Pero lo bueno que nosotros tenemos ahí la noción de que tenemos que asignar un nombre. Bien, entonces vamos a crear otra hojita por aquí. Vamos a hacer un ejercicio cortito. En este caso, vamos a crear una tabla. Claro, solo es de practicar para que no se olvide. Muy bien. Bueno, vamos a crear acá otras tablitas. En este caso vamos a trabajar siempre departamento y artículo. Pero en este caso sería un departamento para caballeros, damas y vamos a colocar otro para niños. Tenemos tres departamentos y ahora a cada uno de ellos vamos a ingresar diferentes artículos que podemos encontrar en el departamento de caballeros. Por ejemplo, para caballeros podemos colocarle pantalones. Pantalones. Podemos también agregarle camisa. Por último, le vamos a agregar aquí unos zapatos. A las damas, le vamos a agregar blusas, vestidos. Y vamos a colocar zapatos también. Al niño, a los niños le vamos a colocar playeras, sombreros. Y por último le vamos a poner zapatitos también. Zapatos. Zapatos. Una pregunta. Mande. Hace un momento vi que para poder ponerle el nombre utilizaba en fórmulas, en el espacio donde dice nombres definidos, crear lista desde la selección. Perdón, crear desde la selección. Sí. Lo estoy intentando hacer ahorita de donde estaba cincho, billetera, cartera, lentes, mochila, donde está listadito del nombre de los artículos. Y le doy como en la columna de la izquierda, porque ¿dónde está el código? Pero no me sale, no se puede. O es que todo lo hice manual. ¿Está haciendo esta tablita? La anterior, donde usted lo hizo manualmente de ponerle el nombre. Ah, ok, esta. Ajá. Vaya, marcó las dos columnas. Ahí está el detalle. Ese es el detallito, correcto. Debe marcar. El nombre tiene que estar gracias. Al lado. Bueno, importante que practicando. Muy bien. Bien, ahora tenemos aquí ya caballeros, damas y niños. Vamos a crear los nombres. Atendiendo a la compañera, vamos a hacerlo por selección. Voy a crear este rango para caballeros. Todo esto
pantalones, camisas, zapatos, se va a llamar caballero, porque pertenecen a ese departamento. A ver, voy a seleccionar desde caballeros hasta zapatos. Luego me voy a fórmulas y en fórmulas voy a decirle que quiero crear nombres desde la selección. Marco y me aparece esta pestañita. Ahora bien, en esta pestaña nosotros le indicamos a Excel en qué posición se encuentran los nombres que va a tener ese rango de celdas. En qué posición se encuentra el nombre del departamento que va a tener pantalones, camisas y zapatos. Sí, en la fila superior. Sí, sería la... por defecto. Caballeros, ¿verdad? O damas. Sí, en este caso vamos con caballeros. Entonces marco fila superior y ahora hago clic en aceptar. Verifico. Selecciono. A ver. Me voy aquí al cuadro de nombres. En el cuadro de nombres tenemos todos los nombres que nosotros hemos agregado. Aquí está. Caballero. Caballeros comprende el rango de pantalones, camisas. A ver si lo puedo ampliar. Zapato. Ahí está. Ahora vamos a crear el de dama. Selecciono el rango. Me voy a crear desde selección. Y de igual forma le digo que se encuentra en la fila superior. Y hago clic en aceptar. Me voy con los niños. Crear desde la selección. Fila superior y hago clic en aceptar. Cuadro de nombres, solo para asegurarnos, aquí está, caballeros, damas y los niños. Ya tenemos los nombres asignados a nuestra celda, a los rangos. ¿Qué podemos hacer después? ¿Qué podemos hacer después? La lista desplegable. La lista desplegable, muy bien. Vamos a crear la lista desplegable para departamento. Me voy a datos, validación de datos, permitir. Marco lista y en el origen marco los encabezados de mi departamento. Hago clic en aceptar. Verificamos. Vaya. Ahora lo que voy a hacer, lo que quiero lograr es que aquí al marcar niños voy a crear otra lista desplegable aquí abajo en productos y en esta lista desplegable me tienen que aparecer los productos que están aquí en damas. Por ejemplo, me tiene que aparecer blusas, vestidos y zapatos. Aquí tengo que crear una lista que me llame a los valores que están en damas. Para ello, me ubico en productos, porque aquí quiero crear mi lista. Me dirijo a datos. Luego de datos me voy a validación de datos. Bueno, ya le vamos a ayudar a Joana. Bien, vamos acá en validación de datos. Marcamos que queremos una lista. Y en una lista, aquí es donde en origen nosotros vamos a introducir la función indirecto. Para ello,
voy a ingresar el signo igual, ahora indirecto. Abro paréntesis. ¿A quién voy a hacer referencia? ¿Qué valores quiero que me muestre? ¿Quién es mi celda de referencia? El departamento. Cuatro. El departamento sería G4. Entonces, ya le di clic a G4 y ahora cierro paréntesis y hago clic en aceptar. Vemos que ya nos apareció una lista desplegable y ahora vamos a dar clic para verificar si nos aparece. ¿Ven? Me están apareciendo los productos en base al departamento de damas. En damas, aquí yo tengo blusas, vestidos y zapatos. En la lista desplegable me está apareciendo blusas, vestidos, zapatos y puedo marcar una opción de esto. Puedo seleccionarlo directamente. Y me aparece todo. Voy a marcar otro departamento. En este caso, voy a marcar el de niños. En niños, me voy a la lista de productos. Y vemos que ya me aparecen playeras, sombreros y los zapatos. Me cambió al departamento de caballeros y en caballeros me voy a productos y ahora en producto me aparece pantalones, camisas y zapatos. Hemos creado dos listas desplegables, pero ahora tenemos una lista que depende del valor que hay en la primera. La segunda es una lista dependiente. ¿Algún comentario? ¿Lo repetimos? ¿Tienen alguna idea de cómo emplear esto en su trabajo? ¿Creen que les pueda servir? Raúl, sí, por favor, me dice. ¿Repetimos? Sí, por favor. Sí. Sí, vaya, vaya. Muy bien, lo vamos a hacer aquí. Voy a volver a copiar esto. Departamento y datos para hacerlo nuevamente así de cerca. Bien, aquí la principal lista desplegable para departamento lo hacemos igual que las anteriores, básica. Aquí nos vamos a datos, validación de datos. En validación de datos nos vamos a lista. Ahora, en origen, nosotros simplemente marcamos los encabezados. Lo marco y hago clic en aceptar. Verifiquemos si funciona mi lista. Sí. Vaya, esta sería ya la primera, la primaria. Ahora vamos a crear la lista dependiente. Esta lista depende de la primer lista. Para ello, me ubico aquí abajo en productos. Me voy otra vez a datos. Luego, validación de datos. Validación de datos. Le digo que aquí quiero una lista. ¿Qué le estoy diciendo? Ah, quiero una lista, pero quiero una lista con la función indirecto. En origen voy a ingresar el signo igual, luego le voy a decir indirecto, dígito indirecto, abro paréntesis y en paréntesis ahora yo debo de ingresar la celda de
referencia. ¿Quién sería mi celda referencia en este caso? G9. Muy bien, entonces marco directamente sobre caballero, que es la celda G9. Y ahora simplemente voy a cerrar paréntesis y presiono aceptar. Vemos que ya me creo una lista, ya me aparece la viñeta. Ahora solo nos resta verificar si los productos corresponden a caballero. Vemos, en nuestra tabla dice pantalones, camisas, zapatos. En nuestra lista desplegable dice pantalones, camisas y zapatos. Y puedo marcar uno. Vamos a marcar otro. Damas. Y aquí lo tenemos. Hemos aplicado la función indirecto, pero no lo hemos hecho así. Bueno, lo voy a hacer aquí abajo. Igual indirecto. Y en indirecto yo le digo que mi celda de referencia es caballeros, tal cual como lo hemos hecho antes. Y me dice valor. ¿Por qué me dirá valor? Nosotros hemos asignado a este departamento, a esta celda, a este rango de celdas, le hemos asignado un nombre y es caballero. Entonces, como Excel detecta que no hay un solo valor asignado a él, una sola celda asignada a ese nombre, no me devuelve nada. En cambio, cuando yo estoy utilizando una lista desplegable, ahí sí, la función indirecto me puede mostrar todos los departamentos, perdón, todos los productos que pertenecen a esa categoría. Por eso es que lo hemos hecho así. Y utilizando siempre las listas desplegables, las validaciones de datos. Yo sé que esto les puede servir bastante en su área laboral. Tal vez están manejando, tienen productos, tienen categorías y a veces queremos realizar búsquedas, llamar valores. Y la función así en sí, simple de indirecto, no nos va a funcionar. En cambio, esta ya se ve más dinámica. Ya se ve más llamativa. Ya se ve que, chica, manejamos Excel. ¿Se comprendió? ¿Comprendimos? La parte donde llamamos a indirecto desde la función aquí con validación de datos. ¿Qué les parece? Sí, se entiende, pero está en su experiencia en qué es que más se utiliza esa función. Medio explicó algunos aspectos, pero ¿dónde es que más se usa? En inventarios, controles de inventario. Mire que en realidad bastantes áreas, pero ahí sería, no sé. Bueno, si gustan, mañana podemos ver, platicar un poco sobre lo que nosotros hacemos en el trabajo y ver así cómo podemos ir encaminando lo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.